nombre es Orlando Carrillo, es mi primo hermano él. Vengo de Oregon y tengo el honor de soltar el nombre de él, la paloma. No se va a ir, ¿verdad? Agárrala, papá. No se va a ir. Ella quiere quedarse. Vamos a guardársela para mala, ¿verdad? Hey. Ahí viene ya, mira. ¿Falta Carla? ¿Dónde está Carla? Falta Carlita y Alon. No, Alon, ahí está. Fernando, arrímate, Fernando, mijo. Arrímate, papi. Carla. Es el misterio del nacimiento de Jesús. ¿Quiénes reconocieron en aquel niño el Mesías esperado? María, José y unos cuantos mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con muchos y mi placer a felicitarte. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Antonio. Happy birthday to you. Aquí vamos a tener una variedad de recetas. Hola, mi nombre es Gina Chávez y quiero darle la bienvenida a mi canal, nuestro canal. Aquí vamos a tener una variedad. La estoy grabando.
boquilla de la marca Wilton 104 y es la que vamos a estar utilizando para las flores. Ahora lo que me encuentro haciendo con la boquilla M1, estoy haciendo estas como tipo flores. Presiono y como que le doy vuelta en círculo. Nada más así, miren. Como que presiono un poco y doy vuelta como si fuera en círculo. Así, miren. En círculo y paro en medio. Un círculo y paro en medio. Esta es de la manera más fácil que se me hace a mí. Ahora lo que me encuentro haciendo con la misma duya que usé acá con la M1 y con la misma boquilla, le estoy haciendo como unas pequeñas estrellitas. En vez de hacerle círculo, no queremos que quede tan exagerado, entonces eso es lo que estoy haciendo, miren, unas estrellitas. Aquí a mi comadre le encargaron este pastel y pues me dijo que si le podía ayudar a aprender un poquito, ya que ella tiene técnicas diferentes, y pues aquí estamos echándole la mano, miren. Bueno, se los voy a dejar en el link en la cajita de información del pastel de tres leches, que es como lo hicieron aquí. Es la misma receta que yo le di, ¿verdad, comadre? Sí. Ah, ok, pues entonces anímense a probarlo y pues recuerden que echando a perder se aprende. Anímense a practicar para que les quede un hermoso pastel así como este, que para ser principiante sin haber tomado ninguna clase no está tan mal. Pues nada, amigas y amigos, muchas gracias por haber estado aquí y por verme siempre y por sus buenos comentarios. Regálenme un like, suscríbanse si aún no lo están y nada, ya saben, su amiga Carmen, que las quiere un montón.